¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí. Mi nombre es Jesús Carrillo, Cámara de Comercio Hispana. Nos estamos conectando en vivo con Fernando Sergio de KNO. A partir y estamos de hoy, aquí. rumbo a eh, llegar a Nueva York y salir de Nueva York. Eh. Clase. Bueno, aquí estamos haciendo la conexión directa para poder llegar a las masas por medio de esta gran cadena que nos da la capacidad de llegar a miles de personas. Y el día de hoy les tenemos muy buena información para todos los comercios todos los empresarios empresarios de Colorado. Tiempo y el pronóstico del tiempo más adelante. Este, vamos a dar la bienvenida a nuestro, a nuestro buen amigo Jesús. Creo que Jesús está ya al otro lado de la línea. Eh, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos, mi querido amigo. Estimado Fernando Sergio, muy buen día, empezando muy bien esta semana el día lunes. Un saludo a toda la gente que nos escucha, a todos los empresarios empresarios de Colorado. A ver, ¿quién patrocina este segmento, por favor? Hoy queremos dar las gracias a la, lo que es el programa de Quick Start, de Culinary Quick Start de Emily Griffith. Es una clase de, uh, de no solamente una clase de cocinar, sino más bien es cómo entrar a la industria de lo que es la comida y la bebida. De alguna manera, digamos así, con el pie derecho, les enseñan a cómo aprender con los materiales y con una cocina comercial en la cual los, las personas entran por este proceso de, de empezar desde cero hasta... En un futuro por, uh, que puedan convertirse hasta un gran chef o a lo mejor un buen restaurantero. Estas clases son completamente gratis y puedo obtener más información mandando la palabra ayuda al 95577, la palabra ayuda al 95577, y entonces le daremos un link, un vínculo para que puedan eh, llenar el formulario y ser parte de esta clase. Perfecto, muchas gracias. Recordatorios y noticias que son importantes hoy, por favor. Mira, el día de hoy queremos uh, recordar a la gente que um, el programa de cinco estrellas está a punto de abrirse el día de mañana eh, como lo saben el, 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 la ciudad de Denver es una es uno de la ciudad y el condado de Denver son uno de los condados que aplicaron solicitaron uh, con el estado para ser parte de este programa y creemos nosotros que esto va a ser bien importante Fernando porque esto puede ayudar muchísimo a todos los negocios que necesitan incrementar la capacidad de, de, de sus clientes dentro de sus de sus establecimientos. Yo al inicio pensé que solamente serían restaurantes los más beneficiados, pero no. Estamos hablando de que lugares de eventos, iglesias, eh, lugares donde cortan pelo, lugares donde necesitan atraer más gente y poder tenerlas dentro de sus establecimientos, eso significa más eh, incremento económico para estas empresas. Así es que esto sí, sí, es realmente muy importante. El día de hoy tendremos el Town Hall, pero para eso, Fernando Sergio, tenemos a un invitado que nos acompaña de parte de la, de la ciudad de Denver. Su nombre es Cristian Jiménez y es el director adjunto a la conexión de la comunidad, el alcance a la comunidad de la alcaldía de Denver. Muy bien, gracias Jesús. Entonces vamos a hablar con Cristian. Cristian, te extendemos la bienvenida aquí a, a los estudios de radio, que bueno, de manera virtual. Todo ahora es virtual, tú sabes, pero apreciamos tu gentileza. Háblanos un poco de, de, de la certificación de cinco estrellas. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es la certificación de cinco estrellas? Eh, gracias, Fernando Sergio. Es un gusto estar con usted, la voz del pueblo en vivo. Así que gracias primero que nada por tenerme en su programa. Como usted bien lo menciona, este es un programa nuevo. Eh, básicamente es un programa de certificación donde le da la oportunidad a los negocios de abrir la capacidad expandir su capacidad, ya sea en un restaurante, en su iglesia, puede ser un barber, una estilista. Eh, este es un programa que te va a dar la capacidad de abrir uh, y de tener menos restricciones. Uh, en estos momentos el condado de Denver se encuentra en el nivel naranja, mm. pero usted, si se certifica en este programa, va a pasar y va a operar en el nivel amarillo. Entonces eso significa, en vez de tener 25% de capacidad, va a poder expandir al 50% con menos restricciones, va a poder tener eh, usted la oportunidad de atender más clientes y de, eh, eh, obviamente, tener beneficios financieros y también contratar quizá más personal en su negocio. ¿Cuándo comienza esto, Cristian? Excelente pregunta. Este programa abre oficialmente las aplicaciones mañana 2 de febrero, mañana martes a las 10 de la mañana. Eh, pero cualquier empresario, cualquier negociante que quiera más información, puede visitar hoy mismo la página de internet Denver, el número 5star.org. Ahí va a poder ya ver la aplicación, va a poder ver cuáles son los requerimientos, eh, cuál va a ser la auditoría, qué le van a eh, revisar los auditores mientras van a chequear su negocio. Puede ver toda la información y puede ver videos también completamente en español que le van a explicar el proceso. Mis amigos, estamos eh, conversando con nuestro amigo Cristian Jiménez, eh, quien muy gentilmente se une a nuestro programa. Él es director adjunto de Conexión a la Comunidad de la Alcaldía de Denver. Estamos hablando de la certificación de cinco estrellas. Um, tengo entendido, Cristian, de que ustedes tienen hoy una especie de junta comunitaria, un town hall virtual, por supuesto. Eh, ¿Qué se espera de esto? ¿Qué están preparando para el día de hoy? Sí, eh, bueno, le, le quiero agradecer primeramente a la Cámara de Comercio Hispana por hacerse socios con nosotros en este programa. Sabemos de que es un programa bien completo, eh, puede ser intimidante para algunos de nuestros eh, radioescuchas, porque trabajar con la ciudad, con el Departamento de Salud puede ser intimidante, pero hoy a las seis vamos a tener un, eh, una reunión virtual, como usted lo menciona, donde vamos a explicar más a fondo qué es el programa quién califica, cómo va a poder aplicar, cómo van a ser las auditorías. Y va a estar su servidor con eh, un colega eh, eh, contestando las preguntas de los empresarios, de nuestros residentes aquí en Denver. Eh, es muy importante mencionar que nosotros vamos a tener esta reunión, pero es para los negocios en Denver. Otros condados eh, manejan el programa diferente. Hay condados que todavía no están aprobados por el Estado. Es muy importante recalcar que hoy a las seis... Para los negocios que estén dentro de la ciudad y el condado de Denver, um, vamos a estar con la Cámara de Comercio hispana en su Facebook. ¿Por qué tú crees es importante que la comunidad empresarial participe en este programa? Muy buena pregunta. Y esto va a traer un beneficio bastante importante para nuestros empresarios. Sabemos de que hay eh, negociantes que desafortunadamente no han podido hacer eventos hace meses que han batallado, han padecido por esta pandemia, ha traído mucho sufrimiento financiero a nuestros pequeños negocios. Este programa lo que les va a permitir va a ser expandir el número de clientes, va a poder abrir en algunos casos y tener eventos en el interior. Sabemos de que ha habido quinceñeras, bodas, ha habido eventos que se han tenido que cancelar. Si los negociantes aplican y certifican, van a poder tener eventos ya dentro de establecimientos. Eh, para estas um, negociantes que se certifiquen. Así que es un, eh, es un beneficio que usted va a poder ver, es un beneficio tangible que le va a permitir operar eh, sin menos restricciones. ¿Algo más que tú quieras añadir, Cristian, antes de cerrar este diálogo? Eh, le pedimos a todos los que nos escuchen que le avisen a su familia, a su vecino, a sus amigos. Sabemos de que esta pandemia de COVID-19... Como lo mencioné, ha traído un sufrimiento muy duro para algunos de nuestros empresarios, para los trabajadores. Queremos que este programa sea de ayuda, eh, queremos que este programa traiga beneficios financier, eh, financieros, que puedan contratar otra vez a los meseros, a los bartenders, al personal, que nuestros empresarios tengan un alivio financiero. Así que eh, los esperamos esta tarde a las seis y le quiero agradecer a Jesús y a Mike Profino por todo el apoyo y la asociación. Que han tenido con la ciudad de Denver eh, para este programa de certificación cinco estrellas. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, Jesús. Regresamos contigo aquí en la radio. Vamos a una pausa comercial y luego continuamos con más. Gracias, gracias Fernando. Gracias. Vamos a seguir con él. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso. Uh, vamos a antes de que nos vayamos, vamos a darles un breve a la gente que se quedó ahorita conectada o la gente que va a estar conectándose más tarde, eh, que es bien bien importante que por favor. Le echemos mano a todos los apoyos que estamos recibiendo en el Estado y en este en específico también con cada una de las ciudades y municipalidades. El día de hoy, el Town Hall es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a informar de cómo ser parte de algo que nos va a ayudar a nuestras empresas. Recuerde que no solamente es un tipo de categoría, estamos hablando de diferentes tipos de categorías de negocios. Como lo, lo mencionaba eh, el director del alcance de la comunidad, el señor Cristian, Cristian Jiménez, es de que. Esto va a beneficiar a las empresas, poder incrementar la capacidad de atención al cliente dentro de su establecimiento. ¿Esto significa? Pues, ¿qué significa? Que es, es más uh, ayuda económica para estas empresas. ¿Algo más que quieras comentarnos? Christian? Así es, Jesús, eh, le pedimos que a todos que no, no se intimiden, eh, puede ser que van a tener que hacer ciertas actividades más eh, van a tener que tener un proceso un poquito de limpieza más estricto, pero el beneficio es inmenso. Um, así que les pedimos a todos que nos sintonicen esta tarde para que tengan más información, para que les contestemos las preguntas que tengan y por favor ayúdenos a pasar la voz. Mañana a las 10 de la mañana abren las aplicaciones y queremos que estén listos para cuando sean las 10 de la mañana, el día de mañana, martes, usted tenga toda la información y aplique sin ningún problema. Perfecto, y antes que nos vayamos también dijiste que hay un número al cual la gente puede marcar para si tiene más preguntas o alguna duda. Así es, cualquier persona en inglés, en español, puede llamar al 311, igual como si llamara al 911, pero es 311, ese es el número de la ciudad y el condado de Denver. Usted presione la opción número 2 para español y ahí escuche las opciones cuando le diga el programa 5 estrellas, va a marcar esa opción y lo va a conectar con alguien que hable español. Que va a poder contestar sus preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian Jiménez. Damos las gracias a ti y a la ciudad de Denver por apoyarnos, por estar con nosotros. Los esperamos también más tarde en esta, lo que sería nuestra junta comunitaria con la, la alcaldía de Denver y creemos que va a ser algo muy, muy bueno. Muchísimas gracias. Este, nos vemos en un ratito más, en unas cuantas horas. Así es, gracias, Jesús. Saludos a toda tu audiencia. Perfecto, muchísimas gracias señoras y señores. Pues bueno, esto fue lo que es el segmento de Factor Hispano en KBNO 1280-977FM eh, y también por medio de esta plataforma para poder darle más información a usted, señor empresario y empresaria, para que tenga usted las, las, las herramientas necesarias para tener éxito y más. Ahora en este COVID-19, por lo menos mantenernos a flote, mantenernos ahorita unidos y esperando un mejor mañana en este 2021. Estamos a la orden. Mi nombre una vez más es Jesús Carrillo. Hasta la próxima. Y me despido.